Hola, hola chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Voy a preguntarle ahora al tarot de Marsella ¿cómo le va a ir a la reta? No, si la reta, ¿cómo le va a ir a la reta el año que viene, en 2023? Eso es lo que quiero preguntar. Porque están diciendo las encuestas que estaría primero de las PASO. Vamos a ver, ¿ganará las PASO? Yo digo, estará primero porque a Macri no lo miden. Claro, a Macri no lo miden porque Macri todavía no aseguró que sea candidato. Entonces no lo miden. Miden a Larreta con Bullrich, con Morales, con Manes y de todos los que hay ya efectivos, digamos, todos los que confirmaron las candidaturas. Las encuestadoras miden a esos políticos. Entonces, según las encuestadoras, gana Larreta. Entonces, yo le voy a preguntar a mi encuestadora, que es el tarot. A ver, tarot, Larreta, ¿cómo lo ves a Larreta vos? Para 2023 como candidato a presidente, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, tengo que buscar el significado. Bueno, me quedo con el ballet. Me quedo con el ballet porque es el primero que me salió. El ballet de espadas, ahí está. Esta es la reta, ¿eh? Nada que ver con la reta porque mira, tiene pelo largo. Tiene pelo largo, mira. El ballet tiene pelo largo, digamos como que rubio de pelo largo, la reta no es. Pero bueno, acá está. El ballet de pe. La sota de espadas, va. Lo vamos a utilizar como significador para representar a la reta. Y voy a preguntar, ¿cómo te va a ir, pelado? Que pelado rubio, rubio de pelo largo estás en mi tirada. Pero sos vos, Horacio, sos vos. A ver, ¿cómo te va a ir? Quiero saber, ¿cómo te va a ir el año que viene, en el 2023, como candidato en Juntos por el Cambio? A ver. Si Macri no vuelve, obvio, ¿no? A ver, si me dice que te va a ir re mal, podría pensar que Macri vuelve. A ver, ¿qué te sale pelado? A ver, pelado. A ver, primera carta. Obstáculos, obstáculos, diría un amigo mío. Obstáculos. 10, 5 y... No, 4 y 4, 8 y 2 en el medio. A ver. Más obstáculos. Por acá no pasás, ¿eh? Por acá no pasás, no pasás, no pasás, no. Por acá empezaste mal. A ver. 3 de copas. No, mirá, Juntos por el Cambio. De dos opciones claras que hay. Creo que tiene que venir una tercera opción, que tiene que nacer una tercera opción porque si no, están listos, ¿eh? Eso es lo que me dicen las cartas, ¿eh? Hasta ahora, a ver, acá. ¡Oh! Por acá tampoco pasás, ¿eh? Por acá menos todavía. A ver por acá. A ver por acá. 5, 6, 4, 5, 6, 7. Mirá. El 7 destruye la armonía del 6, que venía divino el 6, porque el 7, como aparece otra opción ahí que nace, otra opción, como todo número impar, destruye la armonía de los pares y me está diciendo que no, otra cosa, pelado, vos que querés ser presidente y todo, pero mira, 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 pelado, me estás mirando. Para la izquierda, me estás mirando para las espadas, no estás mirando a los oros, ¿eh? A los oros no mirás, estás mirando a la espada, y la espada es esto. Es esto la espada. Así que estás mirando a todas las trabas que tenés. A ver acá abajo, el rey de espadas. El 4 de oros.
Y el 9 de oro, Larreta. Larreta, escúchame, espera, a ver, le pregunto a la gente, le pregunto a la gente, Larret, ¿quién te parece que es el rey de espadas que salió abajo con el 4 y el 9 de oro, mi amor? ¿Quién te parece que es este rey acá? ¿Eh? El 4, la estabilidad, como las cuatro patas de la cama, como las cuatro patas de la silla, como las cuatro paredes de una casa. ¿No ves el cuadrado? Mira acá en el medio. El 4, la estabilidad. ¿Eh? ¿Quién sería el rey que viene a poner estabilidad? Y el 9, ¿no? Y que viene a sumar, ¿no? Porque tengo, mira, el 7, y del 7 me voy al 9. Y del 4 me voy al 9, acá abajo. Del 4 de oros me voy al 9. O sea, gano, gano, gano por todas partes, pero con el rey. Vos no existís, Larreta. Mira, mira, voy a mostrarte así, Larreta. Mira, Larreta, mira, mira cómo te ve el tarot, Larreta. Mira, ahí, mira, para que veas. Espera, que lo quiero agarrar, así lo muestro. Así, lo tengo que dar vuelta. Espera, ahí, mira. Mirá cómo te ve el tarot, mirá. Para cualquier lado que quieras ver, que quieras, mirá. Atrapado. Atrapado, atrapado mal, la red. Así te vemos, mi vida, ¿eh? Juntos por el cambio, vayan pensando qué van a hacer, ¿eh? Porque si no se les viene mi ley, ¿eh? Se les viene mi ley acá. Ahora voy con mi ley. Ahora voy. Espero que les gusten estos shorts que estoy haciendo. Besito.